need to meet up here in a second, bro. Fa, hey, Murillo. Bro, ¿cómo andan máquinas? Pero, ¿y este coche? Let me see. Eso es lo más salvaje que he visto en mi vida. En serio, that is savage, bro. Fuck. Ah, mira, si queréis seguir a esta bestia, ahí está. Bueno, máquinas, pues estamos aquí con Ben. What's up, motherfucker? Hell yeah. Estamos aquí con Albert. Team Salsa, baby. Mejor fotógrafo de Vegas, con la mujer de Ben. La conocemos con aquí Murillo. Ya, mentira, me conocen. Su chica. Estamos aquí con este hombre que conduce un Prius. Y bastante lento. Es bueno para el ozono y todo. Usted me tiene el coche más salvaje. No, o sea, no he visto nada más salvaje que eso en persona. O sea, es un espectáculo. O sea, aquí estamos. Como veis, ya no necesitamos ni hacer. No tenemos que ir a quedadas porque creamos nuestras propias quedadas. Aquí está todo el Team Salsa. GTR de Memo. No hace falta que diga quién es. Esta preciosidad, Ferrari de Ben. Tenemos aquí a Murillo. ¿Qué? ¿Dónde está Murillo? ¿Qué ha pasado con él? ¿Con el Camaro se ha convertido en un Ferrari? Bro, es que miro que todos los tienen super cool. Demasiadas views en tu canal de YouTube. Ya bro, mira dónde estamos, Sí, tengo que cambiar el. Sí, que te están chingando las views aquí, Madre mía. Y aquí tenemos el Camaro de Albert, del fotógrafo. Bueno, ya le ha dado Memo, me toca a mí darle un poco de revoluciones o no. Terror aquí en Las Vegas Boulevard. La leche. Hemos ya llegado aquí al Vegas Sign. Ahora les enseño ahí, bueno, esa es la señal, la famosa señal de Vegas. Hemos aparcado aquí, este es el aeropuerto privado 458 GTR, esto es una maldita máquina. El pleno que está hecho Albert en el pleno strip. Muy buenas máquinas y bienvenidos a otro vídeo. Hoy tenemos un vídeo de cocinando con Yadot para matarnos, ¿vale? Ya sabéis que lo que predico yo, un estilo de vida, comer rico, ponernos salsa y matarnos. Esto nada de dietas, de pasar hambre y no disfrutar de la vida. Para eso no está hecho la vida. Así que hoy os voy a enseñar una de mis recetas favoritas post-entrenamiento o para cualquier momento del día. Burritos hechos en casa, estilo Yadot, ¿vale? Los ingredientes son muy simples. Ternera, ¿ok? Me gusta coger la baja en grasa. Lechuga. Queso mozzarella fat free, sin grasa. Esto por servicio, que son 32 gramos, solo tiene 9 gramos de proteína, nada más. Puche, ha sido tan amable de cortarme aquí cebolla, tomate y jalapeño, un poquito, ¿no? Sí. Porque me gusta muy picante. Tenemos aquí la tortilla. ¿De harina? La fajita de harina. ¿Tortilla de harina? Tortilla, bueno, como se llama, lo siento, mi amor. ¿Por qué fajita? ¿Qué es una fajita? Yo digo fajita también en España, chingada, no es lo que mexicano, no sé, todas las tecnicismos, ¿vale? O deberías de. Por cada fajita, tortilla, son 180 calorías, 5 de grasa, 31 de carbos y 5 de proteína. Buenos macros. Pico de gallo ya he hecho, aunque me gusta que me lo haga Puchi, que me lo hace ella, sale muy rico y ella lo hace natural, pero bueno. Está hecho, yo lo metí ahí. Ah, ¿tú? ¿Es ese que metiste tú? Sí. Ah, vale, ok, bueno, pues este es el de Puchi. Ofendiéndome ahí sin no tener sabía, pues, que claro. Igual. Y como no, que no falte la salsa, ¿vale? Sin cero azúcar. En azúcar. ¿Vale? Ingredientes. Vamos a cocinar.
vais a apostar las manos aquí porque ya es mejor que yo, ¿vale? Pero es muy simple. Ya le puse un poquito. Eso es el aceite de oliva en spray, ¿vale? Me gusta usar spray porque así de esa manera no usamos tanto. Voy a echar aquí la cebolla, el tomate y jalapeño. Jalapeño. La chingada, digo yo. Vamos a echar primero la cebolla, que se cocine un poco. Así le da sabor a la carne. Ok. Le voy a echar, como digo, la cebolla, un ratito que se caliente. Y después va a ir el jitomate. Ya que está cocinado un poco el aceite. Está un poquito cocinado. Se ha caramelizado ahí, ¿no? Caramelizado. Huele a In-N-Out, mi amor. Huele a In-N-Out. Lo echan eso en las hamburguesas. Qué rico. Dejamos que se cocine unos cuantos minutos. Bueno, mientras Punchy está preparando la carne, yo voy a enseñar lo que llamo el slushy de la salsa, ¿vale? Recuperador, BCAAs de Profis. Estos son un sabor mojito. Tienes que probar esta combinación. Acabo de... Bueno, esto no lo he puesto en este vídeo, pero acabo de entrenar a hacer 1000 repeticiones de brazo. Y hoy más que nunca necesito glutamina para recuperar. Y BCAAs, aminoácidos, estos son 10 gramos. ¿Un servicio? Un servicio, ok. Tan fácil como ahora cogemos... Esto es como una... Os recomiendo esto, una batidora así rápida. Esto es del Polar. 7 paso, el básico. Esta hora de plástico de aquí, en esta hora lo hago por unos 3 dólares. Son unos 2 euros. Me encanta para tomar mis cafés y mis slushies y... Es un slushy. ¿Cómo se está diciendo? Parece un slushy. Tienes que probar esto. ¿Me estás dando de tu salsa? Prueba, mi amor, recupera ese, ese culito que recupere. ¿Qué tal? La verdad que eso está muy rico, ¿eh? Si quieren este slushy a un precio descontado que tienen que hacer, mi amor. 10, pues, ¿qué? Irse a profis.com y poner ya 2, perdón, ¿cuánto? De 10 por ¡Sansoso! 10. Vamos a seguir con la comida. Si pudierais oler esto. ¡Qué rico, mi amor! ¡Qué rico! Ok, sí, sí te lavaste las manos, mi amor, yo lo vi. Te pillas en cámara. Sí, que lo vamos a poner poco a poquito. ¿Por qué poco a poquito? Para que se cocine bien y no esté todo raro por toda la vida. Yo quiero más rápido. Pero es que soy impaciente, mi amor, tengo hambre. Tienes que tener paciencia, las cosas vienen. He hecho 1000 repeticiones de brazo, ¿vale? Necesito comida, I'm starving. Por eso te tomaste tu batido de Profis. Ya, eso es verdad, por eso me tomo mi batido. Es que este es un vídeo separado, pero acabamos de entrenar, bueno, acabo de entrenar 1000 repeticiones de brazo, me tomo mi batido como se entreno, tomando este batido recuperador mientras espero la comida. Bueno, estamos saliendo la ternera. Esto es ni más... A ver, déjame el envoltorio. Esto es que en España no vais a tener esta. Si veis en América, como veis, pone ground beef, 96% lean, 4% de fat, ¿vale? Los macros los tenéis aquí. Como veis, esos son por 113 gramos, son 6 de grasa, 25 de proteína y 0 de carbohidratos, ¿ok? Ternera, carne roja, magra, ¿vale? No os compliquéis. Y listo. Ok, máquinas, yo como voy a usar ketchup sin azúcar, pero tiene sodio, ¿vale? Esto tiene sodio. Como me gusta echarle esto para darle sabor, yo personalmente no lo voy a añadir ahí un poco de sal, ¿vale? Pero si no usáis una salsa, añadir un poco, pero... ¿Puedo algo que yo utilizo que a mí me gusta para que le dé sabor es saborizante de caldo de pollo. La verdad que le da mucho sabor, una pizquita nada más. Decimos que no echéis sal, no porque no necesitéis la sal. Cuando entrenas duro, acabo de hacer 1000 repeticiones de brazo, ¿vale? O sea, si eso no se entrena duro, tú me dirás, necesitas sal, eres un deportista, ¿vale? Si no haces deporte, no necesitas sal. Pero esto tiene sodio ya, ¿vale? O sea, esto por un servicio que son 16 gramos, tiene 200 miligramos de sodio. O sea, ya tiene sal. Tengo una dieta con sal ya gracias a esto. Por eso yo no le añado sal extra, ¿ok? Gracias, Puchi. Pues veis, me estoy pesando un servicio, 28 gramos, le metemos un poquito más. Eso es un servicio, eso es para mí, así sé los macros y todo. Pues Puchi va a poner la primera tortilla. La primera tortilla la vamos a calentar un pelín. Ahí. Para que no sea tan dura. Y van a ser dos tortillas para mí, ¿no? Creo. Dos tortillas. Ok, pues le pone el queso Puchi ahí encima. El otro aquí lo tiene. Hemos hecho mitad y mitad. Se pone el queso, se derrete un poco, la calentamos. Perfecto. Y ya está. Y se pone todo encima ahí con un poco de lechuga. Iceberg. El pico de gallo. Que ha hecho Puchi. Pero guacamole. Puchi ya lo tenía con provecho. Miren, se está derritiendo un poquito el queso. Más o menos unos 50 gramos. 50 gramos. A ver, pésalo.
ojos cerramos, le damos vuelta aquí. Entonces es un poco complicado porque Puchi tiene que hacer sus big gains. Mmm, qué rico. Está aquí. Chipotle en casa, mi amor. Ok, ¿me voy a enseñar las máquinas? Ya le comí, no lo pongas. ¿Ya te comiste uno? Ahí lo estoy comiendo, no lo pongas. Está comiendo mi chica, Talía, que ya es suyo. Los míos no me los he comido aún. Madre mía. Y ahora voy a hacer mi mega ultra ensalada, salsa, lechuga. Me gusta echar una buena cantidad para que me llene bien. Tomates cherry, que los he cortado en dos. Pico de gallo que me ha hecho Puchi. Ok, por otro lado. Es un servicio de frutos secos, 32 gramos. He hecho 100 gramos de beans, de judías. Esto le... Son muy bajas en carbohidratos, altas en proteína. Lo estoy pesando hoy por el vídeo, por los macros, pero normalmente esto no lo peso, ¿vale? Esto va abajo. Mira, dos cucharadas son 99 y siempre hago dos cucharadas. Una cucharada o dos de maíz, por favor. Aceite de oliva. Echamos buenas grasas. Esto es clave. Aceite balsámico. El glaze, el que es como denso, le da un sabor muy rico. Y ahí está. En 3 minutos la hizo. Fijaros qué pedazo de ensalada, ¿vale? No me, como me digáis, es que no me gustan las ensaladas. Es que no has probado esta ensalada, ¿ok? ¿Vale? Gracias, Puchi. De nada. Bueno, los macros de todo, ¿vale? Incluida la ensalada. Aquí en pantalla, para que sepáis cuánto es esto. Fijaros cuánta cantidad de comida y lo rico que va a estar todo. Cómo va a saciar esto. Así que nada. Ok, máquinas, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos de estos, denle like, comentar y suscribir. Y me ha dado esta idea Puchi de hacer un libro de recetas. Si queréis que hagamos un libro de recetas de nuestras recetas favoritas, de Talía y mía, haremos un ebook y haremos un libro. Y lo pondremos súper asequible. Si quieren que saquemos este libro, por favor, comenten abajo. Vale, voy a poner un comentario abajo, que si queréis que lo saque, lo voy a hacer un pin. Dale like. Y darle like a ese comentario si queréis que saquemos ese libro de recetas, ¿vale? Sigo un saludito, máquinas, espero que os haya gustado, vamos a comer. Bueno, máquinas, tenía un hambre que no veáis, estaba delicioso, ¿vale? Para que veáis cómo disfruto de la comida. No tengo hambre y este tipo de comida, de hecho esta comida la incluyen muchos clientes en sus planes de entrenamiento, planes de comidas, perdón. Así que si necesitáis ayuda, si queréis aprender este estilo de vida, no dudéis en uniros al Team Yados. Ahora mismo tengo un 20% de descuento en todos mis planes, ¿vale? Así que os dejo aquí mi email para que me enviéis. Si tenéis alguna pregunta de qué incluye mis asesorías, mandadme un email. Y si queréis uniros directamente al Team Yados y aseguraros la plaza, iros a la página web yadosfitness.com y a meterle salsa, ¿vale? Muchas gracias a Puchi por grabar este vídeo. ¡Yay! ¡Qué bonita, mi amor! ¡Bye! Bueno, tú también, mi amor, estás en el Team Yados, ¿eh? Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Disfrutas de las comidas o no, mi amor? Encantada, yo las hago. Ella come lo que le da la gana a ella. Pero sí, mi Puchi, dame una manita. Mi Puchi ha mejorado muchísimo desde que está conmigo, ¿eh? Claro que sí. ¿Qué tienen que hacer? Dale like, comentar y suscribir. ¡Yay! ¡Yay! Bye. Bye. Changing every day with the sight from the pain.